éxito del aire y del espacio, el personal de la PAMEA se caracteriza por un constante afán de superación inspirado en el espíritu de las grandes gestas de nuestra aviación. Sin duda, nuestro lema es el reflejo de este espíritu. Lo único imposible es el futuro de la completo Puertos Internacionales. Destaca en este sentido la realización de operaciones contra el narcotráfico y la inmigración irregular, desempeñando un papel muy activo en organismos internacionales de la Unión Europea como Frontex. La expedición dinámica cuenta igualmente con la participación de tres aparatos de... Una vez que desembarcan todos los vehículos de las lanchas de desembarco, se formará una columna para dirigirse al objetivo. La columna está formada por diferentes tipos de vehículos de infantería y de marina Bantac, en diferentes configuraciones. El cimiento reembarcará a los fusileros, a los buques de origen. Río Segura se va a realizar una demostración de abordaje al mismo, coordinando tres elementos. El primero de ellos es una embarcación rápida de la web en el equipo de intervención de la web. El segundo, un helicóptero de servicio aéreo con otro equipo de intervención de la web. Y el tercero, un segundo helicóptero con un tirador de precisión de la web que da seguridad y apoya toda la maniobra. La coordinación de todo este dispositivo se realiza desde el buque de altura Río Blanco, que se encuentra próximo a la zona . Puede observar cómo desde la embarcación de la Wave, personal de intervención asciende al río Segura a través de una escalera especial, mientras que simultáneamente el otro equipo de intervención desciende desde el helicóptero empleando la técnica de fast roll. Para la realización de esta maniobra se cuenta con un tirador a bordo de un segundo helicóptero que aporta seguridad a todos los miembros de las inmediaciones de la playa. Se aproximan a los dos narcotraficantes en Cuba, de la Unidad Social de Intervención, con el apoyo del servicio aéreo en esta ocasión. La simulación de este procedimiento que van a presenciar ustedes, se va a realizar la demostración a unos 200 metros de la playa. A continuación veremos cómo el equipo de reconocimiento salta desde un helicóptero al mar y se aproxima realizando la técnica de natación de combate. Observar la actividad enemiga previa a la acción sobre el objetivo, se insertan equipos de reconocimiento. En este caso, se inserta un equipo de reconocimiento del 2º Batallón de Desembarco. Estas embarcaciones tienen la capacidad de desembarcar hasta 9 infantes de marina con su equipo ligero. Actualmente la compañía de embarcaciones del Tercio de Armada, una vez las embarcaciones han parado en playa, los fusileros se preparan para cumplir el cometido de asegurar la playa, mientras otros proporcionan seguridad inmediata, otros apoyan al personal de las embarcaciones de asalto para dar la vuelta a las embarcaciones. Los pelotones de fusiles disponen de armas contra carro ligeras y ametralladoras medias, lo que incrementa su potencia de fuego. Además, existe la posibilidad de asignar a una compañía de fusiles un equipo de nuestras fragatas. Así que los equipos de control de fuegos de los que hemos hablado anteriormente son vitales, ya que permiten que se hagan fuego sobre el enemigo con esos apoyos de fuego aéreos y navales no orgánicos de la Brigada de Infantería de Marina. Lo que se simula ahora mismo es la reacción a un ataque enemigo a las unidades que están desembarcando. La compañía de fusiles que está asegurando la playa realiza una petición de apoyo de fuegos a través del equipo CAF. El apoyo de fuegos se está materializando con dos helicópteros armados de la flotilla de aeronaves que se están aproximando hacia playa. Pues vete. No, pero si estoy aquí disfrutando. Gozándolo. Mira la nube que viene por allí. Ah, porque se la nube que viene por allí. Papá, mira, está ahí el paraca. Enfocate esa rama. Ah, míralo.